Dios. Yo sé que usted ya las estuvo viendo, pero cheque, cheque qué muñecas más preciosas tenemos el día de hoy aquí en 12 Corazones. Y miren, dicen que la tentación viene en muchas formas. Esta vez la tentación va a venir por los aires, porque tenemos especial de acrobacias aéreas. Y ya checó usted tantito a las niñas, espérese a ver a los niños. Y ya que hablamos de niños, ¿qué pero le ponen a mi niño, Edward? ¡Oh! ¿Qué pasó? Como te conozco, dije, ahora el Eduardcito va a querer jalar el mantel. No, es que mira, dijeron que era de telas el show, entonces yo me puse telas y de pronto, ¿quién quita, verdad? Que me atrevo ahí a hacer algo. Ya verás. Pero oye, qué taco de ojo, qué maravilla. Pero primero, tu besito tradicional, ¿cómo está? Siempre preciosa, esbelta, maravillosa. ¡Wow! Me deslumbras con tanta belleza. Qué bueno que me dices eso de esbelta, porque ya estoy hasta morado de tanto sumir la panza con este vestido. No, te ves linda, precio siempre. ¿Sí o no? Un aplauso para Penelo. ¡Ey! Pero bien. Por eso bien. Los quiero, por mentirosos. Por eso. Y los hombres son mentirosos porque tú siempre dices que somos así, exacto, ¿ya viste? Yo sé. Pero bien, vamos a describirles, chicas, a estos caballeros cómo son. Realmente acróbatas, perfecto. ¿Qué es eso de los aires? ¿Serán aires de riqueza o serán aires de verdad que pueden tener buen billete, éxito en la vida? Son buenos en el amor y, ¿por qué no decirlo, verdad? En los viajes del amor también. Y ahorita que estás diciendo de vamos a describir a los hombres, lo que más me gusta de estos shows de acróbatas aéreos es que tenemos asegurados 4 hombres de buen cuerpo, muchachas. ¡Chéquenlos nada más! Leo, Escorpión, Sagitario y Acuario. Se sentaron donde les dio la gana, pero están tan buenotes que no importa, se los perdono. Como les dije, esto ya estaba asegurado, muchachas. Hoy sí, niñas. Es de esos días que dicen, ay, en 12 corazones tuvieron 4 hombres delicious. Nada perdidas, muchachas, pero ahora sí, nada más. Les, como los chinitos, se van a quedar milando, muchachas, porque no les toca nada, nada. Bueno, ¿saben qué? Ahora que lo pienso, tengo una idea, chicas. De todas maneras, vamos a eliminar a uno. Y miren, de cualquiera que se vaya, ustedes salen ganando. Entonces, al que elimine, se los mando así volando y lo cachan. Y miren, ¿por qué les digo que volando? Porque ellos vuelan y por los aires. Cheque nada más, vamos a empezar con Acuario. Te toca triunfar. Thank you.
Y apenas estamos empezando. Leo, por favor. Que creyó cuando era chiquita que ya los voladores de Papantla eran lo máximo. ¡Sagitario! Y ya. Y yo creí que las niñas se iban a quejar que estaba muy vestido, pero ya con la sacudidita y luego la levantadita ahí, como que la cosa ya se emparejó. Y bueno, buenísimo. Digo, te va, Escorpión, a triunfar. Thank you.
escorpiones, que haces unas cosas que yo no creí ni siquiera que fuera posible que el cuerpo humano pudiera hacer cosas así. Y no, por favor, nada más déjame decirte algo, Géminis. Cuando luego veas en tu casa la repetición de este programa, vas a ver la cara que tenías. ¡Era una fascinación! mucha emoción, pero llega el momento horroroso. Sí, muchachas, sí. Porque tenemos que eliminar a uno de estos cuatro bomboncitos. Y la realidad es que no importa el que escojan, de todas maneras nos va a doler, de todas maneras no vamos a querer que se vaya. Pero así es este juego y no hay de otra. Libra, ¿tu voto para quién es? Acuario. Un voto en contra de Acuario. Capricornio. Lo siento, Acuario. ¡Uy! Dos de Acuario. Piscis. Lo siento, Leo. ¡Leo! Dos de Acuario, uno de Leo. Aries. Lo siento, pero Acuario. ¡Uy! Tres de Acuario, uno de Leo. Tauro. Acuario. ¡Ay, muchachas! Géminis. Su presentación no me gustó mucho. ¡Oh, muchacha! ¿El de quién? De Leo. ¡De Leo! Sí te fregó, sí te fregó. Cáncer. Leo. ¡Uy! Virgo, ¿por qué no te gustó uno de ellos? La verdad, uno se me hizo medio creído. ¿Quién? Es Acuario. ¡Uy! Y Acuario, siento decirte que tienes mayoría de votos. ¡Espérense! ¡Espérense! Pequeñas calenturientas, quiero nada más que quede bien claro. Yo soy una mujer de palabra. Yo prometí que al que eliminaran se los mandaba volando. Eres todo de ellas. Vete, vete, vete.